este programa del Defensor Público a tu alcance, yo en el mes de febrero lo presenté en un congreso nacional de todos los directores de defensores de defensorías públicas en el país. Y les gustó, lo replicaron, lo replicó lo que es Jalisco, replicó algún otro estado del norte. Y el día de ayer me compartí el presidente y el vicepresidente de la asociación también que Sinaloa replicó el garantizar el acceso a la justicia a través de estas tecnologías como es WhatsApp, redes sociales, vía telefónica, correo electrónico. Entonces, eso es un avance importante porque nosotros fuimos los pioneros en el país de poder garantizar el acceso a la justicia a través de estas redes sociales o estas nuevas tecnologías. Eso nos llevó, amigas y amigos, que la Academia Mexicana de Derecho, el Día del Abogado, nos diera un reconocimiento en Mérida, Yucatán. Esto es importante para Michoacán, para el Estado, sobre todo para el gobierno, de que nosotros, a través de estas acciones, acercándonos a la gente, porque es lo más importante, que la gente, si tiene un problema legal, tenga la seguridad que nosotros le vamos a ayudar totalmente gratuito todos los trámites que se vayan a hacer en nuestra dependencia. Ahora bien, me han pedido también que lo presente, porque lo volví a presentar en el mes de marzo, en un foro regional que tuvimos en Jalisco, en Guadalajara, que presentara como un programa exitoso lo que es el tema del defensor público a tu alcance, pero porque además también nosotros creamos dentro del instituto una maestría en defensa pública y derechos humanos para todas las defensoras y defensores, no solamente de Michoacán, sino para todos los que pudieran tener acceso del país, porque es en línea, junto con la Universidad Virtual de Michoacán. Y me han pedido que ahora que es el Congreso Nacional, otra vez de Defensores Públicos, el día 3, 4 y 5 en San Miguel de Allende, Guanajuato, lo vuelva a presentar.